Y cuando fallece, ¿cómo fue? ya De esto pasaron ocho años, de que se separaron a, al momento donde él fallece. ¿Cómo te enteras? Eh, ¿Tus hijos lo siguieron viendo? ¿Siguieron conviviendo con él antes de? ¿Y cómo llega ese momento? ¿Y qué hacen? Mis hijos lo veían cada 15 días. Iban a Cuernavaca, lo visitaban el fin de semana y luego se regresaban. Y. Es que una de las problemáticas que me provocaba mucho hate era que la gente emitía un juicio sobre cuál era mi comportamiento cuando él estaba mal de salud. Lo que ellos no sabían es que yo nunca me enteraba de su estado de salud. Yo me enteraba por los medios, siempre. De pronto a mí... Ya nos no... hablaban ustedes. O sea, nosotros nos hablábamos para ponernos de acuerdo de cosas de los niños pero de pronto, por ejemplo, eh, le tocaban las vacaciones a él de año nuevo y de pronto a mí me hablaba su secretaria y me decía es que no va a poder pasar año nuevo con los niños porque se fue a una terapia a Monterrey sin celular y como lo hacía frecuentemente pues para mí no levantaba ninguna sospecha y de pronto estaba en el programa y llegaba por ejemplo Sergio Sepúlveda que trabajaba conmigo y me decía oye sí es cierto que está en terapia intensiva en el hospital hace dos semanas y yo pues a mí me dijeron que estaba en un tratamiento en Monterrey o sea no te investigate, porque a mí se me hace que esto sí es cierto. Y cuando investigaba resulta que estaba ahí, pero como que de alguna manera nunca querían informarme como para que yo no tuviera la información. Pero entonces yo publicaba cosas en mis redes sociales y parecía que yo era una persona como poco empática, de que yo estaba sacando un video en donde bailaba o sacaba algo de mi ropa o cualquier cosa. Y cómo es posible que si él está en terapia intensiva, ella miren, aquí está. Salía y hacía y yo decía, es que ¿cómo les explico que yo no sabía? O sea, a mí no me enteraban. Incluso cuando estuvo en coma y despertó, yo me enteré porque le escribió a una de las personas de Ventaneando. Y en Ventaneando dijeron, ¿qué creen? Acabo de chatear con él y ya despertó y está perfecto y no sé qué. Entonces yo le escribí y le dije, oye, los niños están preocupadísimos, por favor, te lo ruego. Mándales un mensaje de voz, mándales un mensaje, haz algo, o sea... Porque cada que él se ponía grave, pues mis hijos se claro. podrán imaginar. O sea, era un estado de angustia tremendo, en donde eh, estaban súper sensibles, querían saber cómo estaba, pero yo no tenía información, a mí no me daban información. Incluso una vez le hablé con una doctora para ver de qué manera podíamos lograr que los niños estuvieran como. O sea, como que participaran de alguna manera en la recuperación de su papá. Ajá. Por ellos, ¿no? Y me dijo que lo ideal es que les hicieran como un dibujo y que se lo hiciéramos llegar al hospital, nada más para que mis hijos supieran que... que estaban cerca de él. Que estaban cerca de él, que estaban haciendo algo, ¿no? Y cuando fue, eh, yo los tenía en Cuernavaca y cuando fue mi mamá, fue un, un show, la corrieron del hospital, que ella no tenía que estar ahí, que no estaba en condiciones de tener nada. Y entonces yo hablé por teléfono con la jefa de enfermeras y le pedí que por favor se los metiera de contrabando. Para que él tuviera algo de sus hijos ahí. ¿Quiénes no lo dejaban, la familia? Sí, entonces, eh, y cuando se murió, pues no fue la excepción. Él había visto a los niños 15 días antes, le tocaba, por ejemplo, el próximo fin de semana, y de pronto estoy en el radio, estaba en una convención de, de cardiología y estaba, tengo siempre en mi computadora mientras transmito el radio, de pronto me llega un mensaje de Pato Borghetti, me urge que me hable Ingrid. Y yo, ok, nada más que acabe el programa, ¿no? Esto fue como al 5 para las 12 y mi programa de radio termina a las 12. Termino el programa de radio, guardo mis cosas, le hablo por teléfono y me dice, no, es que me, nos llegó aquí la nota al programa de que se acaba de morir. Y todavía le dije, ay, cada rato sacan esas notas, o sea, ¿cuántas notas esas no has visto? Y me dijo, no, es que esta sí se siente real. O sea, ¿y cómo que a mí no me avisan? O sea, como que avisan primero a un medio de comunicación y no a la mamá de sus hijos, ¿no? Sobre todo porque en ese momento mi preocupación más grande era, Luciano tiene teléfono, le van a llegar las notas y yo no voy a estar con él, le, le van a llegar los pésames y yo no voy a estar con él. Entonces, en ese momento le hablé a Rodrigo Cachero, que sé que eh, seguía siendo amigo de él, y me dijo, pues sí, sí, es verdad. Le dije, ok, voy a darle la noticia a mis hijos y veo... ¿Corriste contigo. a la escuela? Hablé en ese momento a la escuela y les Sepárenlos. dije... Eh, le dije, necesito que me pongan un lugar para poderle dar la noticia. Y en la escuela Uf. me decían, es que es mejor que llegue a tu casa. Le dije, es que en lo que llegue a mi casa, ya le llevo la noticia. Claro. Porque cuando yo iba de camino a la escuela, yo ya tenía 750 mil chats de pésame. Dije, es que no falta el que le escribe claro, a él. Claro, por supuesto. ¿Me explicó? O sea... Esa era como mi más grande preocupación. Entonces, de camino le hablé a una tanatóloga para preguntarle qué es lo que se tiene que hacer en esos casos. Y cuando llegué, la directora me dice, creo que ya sabe. Uf. Como que le debe haber llegado la alerta a alguien. Claro, claro. Y entonces yo había pasado a recoger a Emiliano al trabajo para que fuéramos los dos. Y en cuanto nos vio, así lo abrazamos y se soltó a llorar. Mm. Traté, ahora sí que hice mi trabajo lo mejor que pude. Pero desgraciadamente eso se fue de nuestras manos. Por suerte, Paolo estaba en casa, había habido un brote de COVID en su escuela y entonces no había ido. Y sí le hablé a la chica que, que nos ayudó y le dije: no le pasas llamadas, no, o sea, me lo blindas para esperar a que le demos la noticia a nosotros tres. ¿Cómo recibió la noticia a tus hijos? Pues en ese momento mal, lloraron muchísimo, pero es, es, es sorprendente la capacidad que tienen los niños para, para levantarse. Podría decirte que a mí me ha costado más trabajo que a ellos. Y evidentemente viene el funeral, eh, la velación, el dolor, evidentemente, porque digo, pues es muy fuerte escuchar todo lo que pasa entre una pareja, lo que estaba pasando. Siempre sabemos que hay muchos elementos externos que pueden complicar las cosas, pero pues ustedes fueron pareja tantos años, papá de tus hijos, por lo que entiendo también, amor de tu vida. Mm -hmm. Este... va A mí me dolió horrible Ya no, no sé decirte Qué me ha dolido más Lo que pasó entre nosotros El hecho que me hayan atacado De la forma en la que me han atacado El hecho de saber que Una persona que amé tanto pues Ya no está aquí He llorado muchísimo De hecho Siento que las lágrimas son sumamente sanadoras Porque me han ayudado a Estar uh -huh. bien a pesar de todo cuando una persona se muere, no solamente es el dolor emocional de la pérdida, es además a todo lo que te tienes que enfrentar legalmente. Es una cosa, es una locura. ¿Te hablaron? Es una locura. ¿Te hablaron para decirte, ven con los niños al velorio? ¿Tú fuiste sola? ¿Cómo fue? No, yo le, le por asesoría de la tanatóloga, me dijo que sobre todo por el caso de mis hijos en particular, que su papá era una persona pública, teníamos que cuidarlo que no salieran los medios de comunicación. Mis hijos, en un momento tan íntimo y tan, tan duro. Entonces acordamos que yo iba a llegar antes de que abrieran el velorio. Él murió un jueves y yo acordé llegar al día siguiente a las 7 de la mañana. ¿Acordaste con la familia? No, acordé con Rodrigo. Ah, con su amigo. Ajá. Y con Aaron, que era su manager. Y él es el que nos estaba esperando temprano. Yo decidí adelantarme todavía un poco más. Llegamos como seis y media de la mañana. Eh, estuvieron mis niños, le llevaron una carta para que lo cremaran con la carta. Les llevamos flores. Estuvimos como unos 15 minutos en donde sí era importante que ellos vieran el ataúd, que vieran, no, como para que asumieran que si es un hecho, que no. Eh, la Tana Tocanamen nos dijo que no era necesario que vieran a su papá, que era mejor que lo recordaran como ellos lo recordaban vivo, pero que sí era importante que estuvieran en ese momento. Entonces fuimos como unos 15 minutos y les dije, cuando ustedes estén listos, nos vamos. En ese momento me dijeron, ya estamos listos, despídanse de papá. Y en ese momento nos fuimos. Oh. Y después de un momento todavía tan duro, tan fuerte en todos aspectos, lamentablemente sucedió lo de, pues. Su exesposa, bueno, más bien, no sé si era su ex esposa o viuda, que hubo un problema en, no sé si por el testamento, bueno, no, sí sé, por el asunto de la casa donde vivían en Cuernavaca, y que salió una como demanda de que es que Ingrid lo había demandado, o lo demandó, pero eso había sido, me imagino que mucho antes, ¿no? Ese es otro de, de, de los dolores, porque yo en ese momento estaba acompañando a mis hijos en su duelo y también yo viviendo el mío. Claro. Eso es algo que, que me llama la atención porque ni los medios ni la gente vio, ¿no? Como, como que se dedicaron a atacar. Sin darse cuenta de que yo también he tenido que vivir, vivir mi propio duelo, porque durante todos estos años yo sí tenía la esperanza de que las cosas estuvieran distintas. Yo sí tenía esperanza de que él se hiciera responsable de las cosas de sus hijos. Yo sí tenía esperanza de tener una buena relación con él y que juntos pudiéramos tener más comunicación. Y es algo que nunca logré. Para mí fue una pérdida el hecho de que él se fuera en estas circunstancias. A mí me dolió muchísimo, me... He tenido periodos eh, que tiene cualquier persona que está en duelo, desde tristeza, depresión, enojo, he pasado por todas las etapas que han pasado también mis hijos. Pero cuando tenía, yo creo que como a las tres semanas, de pronto estoy con mis hijos, me los llevé a Acapulco para que con su abuelo eh, pudiéramos entre los dos contenerlos, acompañarlos en este proceso y de pronto me llega las declaraciones que había dado para una revista y fue de, ¿qué? ¿De qué me están hablando? O sea... Para empezar no me parecía que era un buen momento. O sea, empezando por ahí. Y siguiendo con que el contenido que venía ahí era una completa mentira. O sea, ella lo que decía era que... Es algo así, como que yo le había demandado a él que quería más pensión alimenticia y que por eso le estaban haciendo un estudio socioeconómico y que como su papá se había muerto unos días antes, como que él no había podido con tanto dolor y básicamente gracias a eso se murió. ¿Eh? ¿De qué me están hablando? O sea, entonces evidentemente las redes se volvieron a volver locas y otra vez por tu culpa, ¿no? Porque además yo no sé por qué la nota Ingrid es mala, le gusta tanto a la gente. De veras. O sea, con que alguien, quien sea, diga, Ingrid es mala, ya, trending topic, lo replican todos. A ver. Y cuando salgo yo a, a dar mi punto con pruebas, pues no se hace tan grande, ¿no? Y entonces muchas veces la gente se queda con esas notas malas, aunque yo compruebe que es una mentira. Las pruebas eran, esta demanda fue mucho tiempo antes, me imagino. Es que ahí es donde sí ya tuve que mostrar la demanda original. En donde quien me demandó fue él a mí. En donde quien me solicitó pensión alimenticia enorme fue él a mí. En donde quien solicitaba que yo me hiciera cargo de todos los de mis hijos fue él a mí. Lo único que yo hice a lo largo de ocho años fue defenderme, cuidando el patrimonio de mis hijos. Punto final. Yo no he solicitado absolutamente nada. Ese estudio socioeconómico es de ese mismo juicio que durante ocho años la juez no dictó sentencia y permitió que no pagara los gastos, incluso había eh, dado la instrucción de que tenía que pagar las escuelas de, de mis hijos, él llevaba tiempo que no pagaba la de uno de mis hijos y no hizo absolutamente nada, él vivía en un departamento que la mitad era mío y ella no hizo absolutamente nada. Y lo único que sucedió fue que fueron ocho años en donde alargaron una situación que es sumamente dolorosa. Quien ha estado en una situación legal en un juicio de lo familiar sabe lo desgastante que es. Lo extendió ocho años sin dictar ninguna sentencia, provocando cosas como estas. ¡Wow!